¡Wow! No, wow. No, no puede ser. It's mira lo que se encontró, Alba. Yeah. ¡Wow! Wow. But, stone. A ruby. Hoy, ya veis, estamos en casa porque voy a hacer uno de estos vídeos raros que os suelo traer de vez en cuando. He aprovechado que llevamos un par de días así, que está lloviendo y no he podido salir a detectar, para ordenar un poco los objetos que me he traído de mi último viaje a Holanda y, bueno, voy a enseñaros lo que tengo aquí, ya veréis. Mirad todo lo que hay aquí. Esto es una bayoneta francesa de la Primera Guerra Mundial. De estas hay un par de ellas. Más bayonetas por aquí. Esta es holandesa. Esta es una máscara de gas que encontré en mi último vídeo en Holanda, que os voy a dejar por aquí arriba. Esto que es una cizalla que utilizaban los soldados para cortar los alambres de las líneas de trincheras. Una caja de munición. Esto que son monedas antiguas holandesas. Y entre todo esto ha aparecido este broche, que fue el que recuperó Brian del campo de prisioneros nazi, que os voy a dejar por aquí también el vídeo por si le queréis echar un vistazo. Y bueno, había pensado que igual era buena idea intentar darle una segunda vida a este objeto. Es solo bisutería, pero a saber la historia que hay detrás, tal vez perteneció a una dama nazi o vete a saber. La cosa es que está muy deteriorado tras tantos años bajo tierra. La piedra se ha soltado, el metal está muy muy desgastado. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer con él. A ver si podemos dejar algo presentable. Bueno, pues desde la cocina, porque necesito agua corriente y el fregadero para el primer paso. Es muy sencillo, lo único que voy a hacer es quitar el barro a esta cosa para ver realmente cómo está. Para ello solo voy a utilizar agua mezclada con un poco de lavavajillas normal y este cepillo de dientes viejo que tenía por aquí por casa. Lo que sí que voy a tener que tener es mucho cuidado, porque si os dais cuenta, esto está prácticamente destruido. Todas las soldaduras de detrás están rotas, así que vamos a frotar despacio y a ver si conseguimos limpiarlo sin terminar de cargárnoslo. Bueno, pues se ha quedado limpio. Hay buenas noticias y malas noticias. Las buenas son que la piedra está bastante bien, no tiene nada roto, ni está rajada, ni nada. La mala es que el metal de esta cosa está súper deteriorado, ¿eh? Fijaros toda la corrosión que tiene. Además, aún no me queda claro si esto es un colgante, es un broche o qué. Y voy a necesitar ayuda con todas estas piezas que están sueltas, así que vamos a hablar con mi padre, a ver. Padre, ¿puedes ayudarme a arreglar esto? Bueno, esto es mi padre, ya lo conoceréis de otros vídeos, que me ha ayudado en más cosas. Está todo reventado. ¿Qué quieres, poner esta piedra? Sí. Habrá que poner aquí un par de garras para que sujete aquí y ahí. ¿Le podemos poner aquí algo para que sea un colgante ya? Sí, además hay unas redes aquí en la parte esta de arriba. Primero vamos a quitar toda esta roña y soldar aquí esto que está suelto. ¿Qué es eso? Esto ha sido rebajado con agua. Aquí está la costra, a ver si marcha. Ahora ya lo podemos soldar. ¿Qué estás echando? ¿Eso que es para esto la soldadura? Esto es para la soldadura. ¿Lo vas a soldar con plata? Sí. Esto está solucionado, mira, está soldado a los cuatro puntos que ya no se mueve. Entonces ahora vamos a poner una garra aquí, va a ser una pieza que nos sirve para sujetar la piedra. Lo vamos a hacer de este cobre. Cortamos aquí un cacho de cobre redondo, ahora vamos a estirarlo por laminador para dejarlo un poco plano.
Bueno, como esto no va a ser un broche nunca más, le vamos a quitar todos los restos que tenía de donde iba la aguja y todo eso. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a esto? He dedicado más de 45 años. ¿Desde qué edad? Que te gusta mucho decir. Desde los 13 años. Batallitas de... Desde los 13 años haciendo esto, así tiene las manos, chaval. Sí, que parece un poema. Ahora vamos a poner el asa y la reasa. Aquí en la ranura hay que sacar un chaflán para que coja mejor la soldadura ya. Eso es un chaflán. Entonces, esto va a venir aquí, poder meter que quede bien soldado. Vamos a hacer aquí una ranura. Entonces, después ponemoslo ahí, cortamos las patas, echamos las patas encima y queda ya perfecto. Pues muchas gracias, vengo ahora y le ponemos la piedra, ¿vale? Bueno, pues gracias a mi padre ya tenemos un colgante. La cosa es que al haber hecho las soldaduras en plata y ser esto de cobre, ha quedado así a dos colores y, bueno, es bastante feo. Así que lo vamos a solucionar de una manera sencilla, con un baño de otro metal. Ya veréis qué fácil es. Fijaros, lo tengo aquí todo más o menos preparado porque he estado estos días haciendo pruebas con monedas. He probado, por ejemplo, esta moneda de 2 céntimos a darle un baño de plata, pero ya veis que no ha quedado demasiado bien. Esta otra moneda de 2 céntimos le intenté dar un baño de oro, tampoco se adhirió la capa a la moneda. Esta es una moneda de 50 céntimos a la que le he dado un baño de cobre y sí que ha quedado bastante guay. Y por último, esta es una moneda de 50 céntimos que he bañado con estaño la mitad de la moneda y la verdad es que creo que me voy a quedar con este baño. Es bastante resistente y me gusta este color plateado apagado para esta pieza. Para el chapado es muy sencillo, voy a utilizar la mitad de este vaso de agua, la mitad de agua fuerte, es alfumán, creo que le llamáis agua regia por ahí por Latinoamérica, y voy a utilizar también este transformador que os sonará del vídeo del hacha que os voy a dejar por aquí por si lo queréis ver. Es un transformador de teléfono móvil normal al que le he cortado terminal, lo he separado en dos, el polo positivo y el negativo, y le he puesto estas pinzas. También lo podéis hacer con una pila, con dos cables atados como esta de aquí, que también he estado haciendo pruebas y funciona perfectamente. Lo que he hecho aquí en el polo positivo es poner un cachito de estaño, que es el material que vamos a utilizar para el chapado, y en el polo negativo voy a poner el objeto a chapar, que en este caso es este colgante que estamos restaurando. A ver si conseguimos que quede un resultado parecido al de la moneda. No lo sé cómo se va a comportar este material. A ver qué pasa. Daros cuenta cómo esto ya ha empezado a reaccionar. Lo que está sucediendo es que la electricidad está pasando de este objeto a este y partes del estaño que se están desprendiendo se están adhiriendo al colgante, que es lo que queremos. Bueno, vamos a dejarlo ahí un ratín, a ver qué pasa. Mirad, ¿a quién ha venido conmigo a esperar mientras chapa esto? ¿Eh? ¿O qué vienes a comer? El gochón. Bueno, pues pillar el color plata lo ha pillado, ¿eh? Vamos a ver qué es capaz de hacer mi padre con esto. Mira. No sé, por lo menos se ve todo el mismo color ahora, ¿no? Vamos a dar un poco con el cepillo este de alambre, ¿no? Pues que aguanta. ¿Y sale brillo o no? Brillo por mí. Es que brilla un poco. Ah, genial. Listo.
verdad es que queda guay, mola. Bueno, queda muy guay. Espera a ver si encontramos una cadena. Listo, a ver. Pues ha quedado bastante guay, ¿no? Pero como Dios. Bueno, pues así ha quedado finalmente. Yo creo que no está nada mal, teniendo en cuenta de dónde partíamos. Daros cuenta de que era una pieza que estaba muy deteriorada. Llevaba seguramente 70 o más años enterrada ahí. Hemos conseguido recomponer toda la estructura y igualar toda la pieza en este color plata, que con la piedra esta morada, para mi gusto, le queda muy bien. Mola mucho, tío. ¿Te gusta para ti, madre? ¿Te mola? Es de una nazi, ¿eh? Lo encontré en un campamento nazi. Pues venga, para ti. Alterno, y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el próximo viernes.